nacional de un centro poblado tan importante de su país. Nosotros, el año 2019, cuando ingresamos al inicio de nuestra gestión, imaginamos cómo quisiéramos tenerlo a la región La Libertad al año 2030. Y nos pusimos un gran objetivo: hacer de La Libertad una región próspera, moderna, competitiva, sostenible y con servicios de calidad en salud y educación. Y comenzamos a trabajar. En este momento estamos terminando la construcción de todos los colegios emblemáticos de Trujillo, de toda también de la región. Y la gran preocupación nuestra es la educación, pero una educación de calidad.